Hola, muy buenos días. Mi nombre es Manuel Olvera Gracia. Soy profesor de la materia de tecnología con énfasis en confección del vestido e industria textil de la Escuela Secundaria Técnica número 26, Carlos Pellicer Cámara. El tema que vamos a ver hoy tiene que ver con el muestrario de primer bimestre que corresponde a los diseños y tejidos de las telas, ¿sí? Hablando de tejidos y hablando de ligamentos, tenemos que hay tres ligamentos fundamentales. El primero de ellos y más simple es el ligamento de tafetán. Tafetán. Este ligamento, vamos a suponer que mis dedos son hilos, ¿sí? En sentido horizontal, y estos dedos son hilos en sentido vertical, ¿sí? Entonces, el tafetán, ¿cómo va a evolucionar? Este hilo va a pasar por encima de un hilo de trama, si se llaman a los hilos que van en sentido horizontal, va a pasar por encima de un hilo de trama, después el siguiente por abajo y el siguiente por encima. Si se alcanza a ver, pasa por encima, abajo y encima. Y el siguiente hilo va a pasar por abajo, encima y por abajo, ¿sí? Gráficamente así se representan los hilos. Ahora, gráficamente vamos a representarlos. Esto se representa así. Se representa con una cuadrícula, ¿sí? De dos renglones por dos columnas. Y las marcadas con X, ¿sí? Representa que va a pasar por encima. Y las que no están marcadas, va a pasar por abajo. Entonces, esto se le llama tomado, dejado. Dejado, tomado. Este es el ligamento más sencillo. Otro de los ligamentos fundamentales es la sarga y el tercero sería el satín, ¿sí? Entonces, ¿para qué vimos en clase estos ligamentos fundamentales? Para poder nosotros desarrollar nuestros diseños, ¿sí? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para realizar un diseño en tela o diseñar una tela? Necesitamos el ligamento, que esto es el ligamento. Este es el más sencillo, es tafetán. Para formar este ligamento, un ligamento compuesto, necesitamos de un picado y un repaso, ¿sí? El picado es la forma en que van a evolucionar los hilos para formar este ligamento. Y el repaso es cómo van a pasar los hilos a través de los ojales, de las mallas y del peine del telar, perdón. ¿Qué es todo esto? ¿Qué son todos estos conceptos? Tenemos aquí órganos operadores del telar, ¿sí? Este es un telar, ¿sí? Esto ya con tiempo, en el transcurso del año, vamos a hacer un telar casero en el cual vamos a desarrollar los propios tejidos. Vamos a tejer en este telar nuestros propios tejidos, ¿sí? Pero antes de poder nosotros construir este telar casero y desarrollar o producir nuestros tejidos ya en tela, primero debemos conocer o debemos aprender a desarrollar los diseños en papel cuadriculado. Les decía, el picado es cómo van a evolucionar los hilos, ¿sí? Para formar el tejido. Estos hilos que se ven aquí hay un carrete de hilo, estos hilos que se ven aquí se llaman hilos de urdimbre, son los hilos que están en sentido vertical. Y estos hilos que se ven aquí así, se llaman hilos de trama, son los hilos que están en sentido horizontal. En este caso serían hilos de trama, estos serían los hilos de trama y estos serían los hilos de urdimbre. ¿Sí? Entonces el picado es la forma en que van a evolucionar estos hilos. ¿Sí? ¿Qué hace evolucionar los hilos? Estos dos elementos que son los lisos. Y el repaso es la forma de cómo van a pasar estos hilos por los ojales de las mallas que tiene cada liso. Este liso tiene unas mallas y estas mallas tienen unos ojales. Entonces por ahí van a pasar los hilos y por un peine que los va a plegar para formar el tejido, ¿sí? Entonces ya en su momento nosotros desarrollaremos los tejidos con un telar casero. Ahora, vamos a trabajar con las muestras que les di para que desarrollaran su muestrario, para que los incorporaran a su portafolio de evidencias. Entonces, yo les doy ejemplos.
O les doy ejercicios que son de este tipo. Les doy el picado y les doy el repaso. ¿Qué significa cada numerito? Significa la evolución de cada hilo. Aquí en este caso tenemos 7 hilos. Y el repaso tenemos 7 lisos, lo que les mostraba en el telar. Entonces, ¿cómo a partir del picado y el repaso vamos a formar el ligamento final o el diseño final, que es el ligamento? ¿Cómo se forma esto? Yo aquí tengo mi hilo número 1, ¿sí? Y evoluciona, como les explicaba aquí, tomado, dejado, dejado, tomado. ¿Cómo funciona esto? Entonces aquí los dos cuadritos que no tienen nada son dejados, un tomado, dos dejados, tres tomados, dos dejados, un tomado y un dejado. Esto lo voy a repetir. ¿En dónde lo voy a repetir? Aquí. ¿Pero en dónde? Donde el repaso me indique que va el hilo número 1. Aquí me indica que este va el 1. Esta crucecita corresponde al hilo número 1. Entonces es el 1. ¿Y qué voy a hacer? Pues nada más voy a copiar esto aquí. ¿Y cómo va? Pues dejo 2, tomo 1, dejo 2, tomo 3. Dejo 2 y tomo 1, ¿sí? Ahora, sigo con el siguiente. ¿Cuál sigue? El 2. Aquí tengo el 2. ¿Quién es el 2? Dejo 3, 1, 2, 3, tomo 1. 1, 2, 3, 4, 5, dejo 5, 1, 2, 3, 4, 5 y tomo 1. Ahí ya hice el número 2 y el 2. Después el 3, que es tomo 1, dejo 3, tomo 1, dejo 3 y tomo 1. Después voy con el 4. Dejo 1, tomo 1, dejo 3, tomo 1, dejo 1, tomo 1, dejo 3, tomo 1. 1, 2, 3, tomo 1. Después voy con el 5, que aquí me indica el 5. Aquí voy. Este hilo corresponde al 5. Es, dejo 2, tomo 1. Dejo 3, tomo 1, dejo 3 y tomo 1. Después voy con el 6. ¿Por qué el 6? Voy en este hilo, corresponde al 6. Tomo 1, dejo 2, tomo 1, dejo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y tomo 1. Y por último, el número 7. Porque el 7, voy aquí, este corresponde al 7. Tomo 2, dejo 2, tomo 1, dejo 3, tomo 1, dejo 2 y tomo 1. Y hasta aquí prácticamente copié, ¿sí?, los primeros 7 hilos. Pero ahora me está indicando que hay que bajar del 6 al número 2. Entonces, ¿quién es el 6? Este es el 6, estoy aquí. Tomo 1, dejo 2, tomo 1, dejo 5 y tomo 1. Después el 5, dejo 2, tomo 1, dejo 3, tomo 1, dejo 3, tomo 1. Después el 4, que ahora voy de regreso. Aquí, el 4. Dejo 1, tomo 1. Dejo 3, tomo 1. Dejo 1, tomo 1. Dejo 3, tomo 1. Después el 3. 3. Aquí está. Tomo 1. Dejo 3. Tomo 1. Dejo 3. Y tomo 1. Y por último, el 2. Esta tachita me está indicando que es el hilo 2, que es el primero. Dejo 2, tomo 1, dejo 2, tomo 3, dejo 2, tomo 1. ¿Sí? Y así, si yo voy repitiendo este repaso, solo con estos 7 hilos, voy a tener un diseño más grande y voy a obtener el diseño final del ligamento. ¿Esto dónde lo puedo ver? Esto lo puedo ver en el ejercicio que les dejé, si lo pueden ver. Esto es exactamente lo mismo. Yo tengo cierta cantidad de hilos,
cierta cantidad de hilos, tengo un repaso, en el repaso me va indicando qué hilo va, ¿sí? En cada columna, y yo nada más sigo esta secuencia de hilos, qué hilo va, y todo esto, esto y esto me va a formar un diseño final, ¿sí? De hecho, aquí traigo un diseño de una de sus compañeras. ¿Sí? El diseño que les acabo de mostrar es este. Entonces yo tengo un picado que es muy parecido a esto y un repaso, que es esto. Tengo un picado y un repaso. Aquí me va indicando el repaso diciendo qué hilo del picado va. Entonces si yo sigo la secuencia, se va formando el motivo o el diseño final que yo voy a obtener o el diseño que yo quiero que se vea en el derecho de la tela. Entonces, este tema es para el muestrario que va en el portafolio de evidencias de los alumnos de tercer grado de confección del vestido e industria textil. Eso sería todo. Nos vemos en otra cápsula de TVDGs. Muchas gracias.